Ok. Este es el video número 203 del curso de FLET. En el video anterior vimos una demostración en vivo del clon de Trello. Lo llaman Trolley. Es esta la aplicación. Esperemos ahí a que cargue. Yo alcancé a crear algunos datos. No están presentes. Se borran. Son temporales. Efímeros. También vimos el repositorio en este enlace, un repositorio en GitHub, y ya está. Aquí está el comando a utilizar para la instalación de los requerimientos. Es básicamente python.env, una librería para archivos de configuración. Ok. Y también vimos que incluye en requirements.txt la dependencia de FLET. Ok. Listo. Entonces podríamos entender el porqué de FLET, aunque ya hayamos hecho una explicación previamente. Esta pregunta viene aquí porque es parte de un proyecto, digamos, individual. Entonces, podríamos llegar desde fuera la primera vez a utilizar FLET y ahí estaría adjunto ese documento. Listo. Dice, la mayoría de los desarrolladores están indudablemente familiarizados con la situación de sea tener, de haber desarrollado una aplicación de consola que se convierte, que alcanza una amplia audiencia respecto a la que originalmente se pretendía. Tuvo un crecimiento, podríamos decir, inesperado. O el desarrollador, los desarrolladores podrían requerir desarrollar una herramienta interna para personas que no son desarrolladores, pero la cual puede estar destinada a una base pequeña de usuarios y o básicamente es o tener una vida útil breve. Ok, entonces. Dos situaciones. La primera, una aplicación de consola que creció de forma inesperada. Ok. Y una aplicación para no desarrolladores. Para no desarrolladores que se usa para propósitos internos y que su base de usuario es pequeña, o sencillamente que esa herramienta se utiliza para un proceso que va a tener una vida útil breve. Ok, en situaciones como estas, es posible que se recurra, digamos, a una herramienta sobredimensionada como Electron, que es sencillamente un framework para el desarrollo de aplicaciones tal como Flutter, ¿sí? O intentar básicamente dominar una plataforma de desarrollo, un framework de multiplataforma como .NET MAUI. O sea, tendríamos dos opciones. Voy a escribirlas aquí. Entonces, recursos. ¿Qué recursos tenemos? Uno, utilizar Electron, que básicamente, bueno, en este canal hay un curso de Electron. Con este framework se le llama Electron.js. Podemos desarrollar aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, todo el ecosistema, además de
Node.js. Podríamos utilizar muchas de esas librerías para hacer ese desarrollo. Pero resulta que es grande, por eso dicen aquí oversize. Bien, sigamos con la lectura. Lo que realmente nos gustaría es ser capaz de lanzar una interfaz gráfica de nuestra lógica que, digamos, que luzca general, generically, genéricamente, que luzca genéricamente decente, que tenga un rendimiento aceptable e idealmente que tome menos tiempo en escribir la lógica de negocio. Y algo muy importante, que se realice en el mismo lenguaje de programación. Bien. Vaya, se detuvo la grabación. Lo último que alcancé a decir es que se busca trabajar en un lenguaje sobre el que tengamos experiencia. En lo que se refiere a Flat, actualmente tiene soporte para Python únicamente, pero en el roadmap se prevé tener disponible la librería en C#, TypeScript, Golang en el futuro. Bien, Flat es una plataforma que permite desarrollar aplicaciones web, móviles y de escritorio con la misma base de código para diferentes plataformas operacionales. Flat toma un enfoque distinto a los muchos nuevos frameworks de interfaz gráfica, los User Interface Framework. Flat se diferencia de otros frameworks al utilizar un enfoque en lugar de de utilizar el enfoque declarativo, utiliza un modelo, un enfoque imperativo. Ese es el enfoque de Flat. ¿Cuál es la diferencia? En el imperativo, básicamente indicamos los pasos. Ok, paso 1, paso 2, paso 3, paso N. Es como funcionan la mayoría de los lenguajes de programación, los lenguajes de programación imperativos, mientras que los declarativos, estos lenguajes básicamente le decimos qué es lo que necesitamos y detrás de cámara se realiza el resto de proceso. Ok, leamos este último párrafo. Ya con el entendimiento anterior, tenemos claro que con Flat podemos desarrollar interfaces gráficas y para poner en práctica ese conocimiento, lo que hemos aprendido en los videos anteriores, podríamos desarrollar un caso más elaborado, como un clon de Trello. Ok, aquí lo llamaremos Trolley. Es una versión minificada. Ya no nos quedaremos únicamente con los ejemplos aislados, por ejemplo, los que desarrollamos aquí en Utility, Navigation, Layout, etc. Será una aplicación que aúne diferentes conceptos y podamos ver la utilidad de este framework. Para los propósitos de este tutorial, se asume que el lector está familiarizado con los conceptos básicos, todo esto, y puede configurar un proyecto Flat. Vale, entonces ya en el siguiente video empezaremos a definir las entidades y el layout, cómo se va a organizar la interfaz. Listo, dejamos hasta aquí.